Yo quiero responder con pensamientos buenos a tanta violencia y llevar un recuerdo de paz y de no violencia a todos los hombres sin distinción. Miren, estas son palabras de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, que entiendo que no pueden venir mejor en los momentos que nos está tocando vivir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido al Teatro Coliseo de Palma del Río. Hoy es 28 de febrero. Hoy es el Día de Andalucía, un día de celebración para todas las personas que vivimos en esta tierra y para aquellas que, aun estando lejos del sur, respiran, sienten y aman con acento andaluz. Pero miren, este año queremos comenzar este acto con un abrazo sincero a los 17.000 andaluces que llegaron a nuestra tierra, que llegaron desde Ucrania, buscando un futuro mejor para ellos, para ellas, para su familia. Y especialmente un abrazo sincero y cálido para los más de 100 vecinos y vecinas, 108 concretamente en Palma del Río, y que nacieron en Ucrania, que allí tienen ahora más que nunca su corazón y su sentir, pero que también son palmeños y palmeñas, también son andaluces y andaluzas. Por todos ellos, si les parece, por todas ellas, y en contra de esta guerra tan inútil e incomprensible como todas las que se han provocado a lo largo de la historia de la humanidad, si les parece, nos ponemos de pie y guardamos un minuto de silencio.
Y bien, y de la misma forma, tenemos también hoy en el recuerdo, como no podía ser de otra manera, a las 43 víctimas de Palma del Río como consecuencia de esta pandemia del coronavirus. Mucho hemos dejado atrás, ¿verdad? Demasiado durante estos meses de pandemia sanitaria. Pero, afortunadamente, y gracias fundamentalmente a las vacunas, a la lucha incansable de los sanitarios, de los investigadores y, cómo no, a la responsabilidad compartida por parte de la ciudadanía, vamos saliendo poquito a poco de esta otra guerra, en este caso, una guerra vírica. Y dicho esto, hoy es un día para congratularnos de ser andaluces, de ser andaluzas, para enorgullecernos de nuestras raíces, de nuestra esencia, en esta tierra solidaria, refugio de diversas civilizaciones que a lo largo de nuestra historia pues han ido dejando sus sustratos para convertirnos en lo que hoy por hoy somos. Un pueblo andaluz que, miren, solo con la primera letra de su nombre, la A, ya nos identifica como un pueblo abierto, acogedor, alegre, astuto, admirable, activo. Y podríamos seguir con un largo etcétera. Un día, 28 de febrero, en el que el Ayuntamiento de Palma del Río organiza este acto para reconocer la valía de personas, de colectivos, que en distintos ámbitos de la vida, de la ciencia, de la educación, de la cultura, del deporte, pues destacan. Y destacan no sin esfuerzo y dedicación. Miren, unas medallas y unos reconocimientos que son la excusa perfecta para reunirnos, para reencontrarnos, para compartir experiencias, para que familiares y amigos estemos hoy aquí en el Teatro Coliseo. Muchos de ustedes han llegado de fuera de Palma del Río e incluso de fuera de nuestra comunidad autónoma andaluza. Pero miren, todos los aquí presentes tenemos un denominador común, el orgullo de ser andaluces. Y si les parece, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar este acto y vamos a pedir a las autoridades que suban a este escenario. En primer lugar, a la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera. Y también a los portavoces de los grupos políticos municipales aquí presentes. El portavoz del Partido Socialista, José María Parra. El portavoz del Partido Popular, Antonio Martín. La portavoz de Izquierda Unida, Ana Ramos. Creo que no está Ana Ramos, pero está Francisco Fernández Santiago, también concejal de Izquierda Unida, y Silvia Raso, portavoz de Ciudadanos. Y en este acto, como saben, pues se van a entregar distintas medallas de Palma del Río, al igual que hay tres personas que van a recibir el título de hijos adoptivos de esta ciudad, porque no nacieron en Palma, por ello no pueden ser hijos predilectos, pero sí que por su sangre corre sangre palmeña, se puede decir, y se sienten palmeños y palmeñas de corazón. Vamos a comenzar con el capítulo de entrega de las medallas de la ciudad, y lo vamos a hacer con un chico joven pero sobradamente preparado, Francisco Javier Castilla Sánchez, que nació en Palma del Río en el mes de mayo del año 2003, precisamente el fin de semana en el que celebrábamos la feria de mayo de nuestra ciudad. Fran nació con un problema en su pierna derecha y por ello ha tenido que someterse a muchas intervenciones quirúrgicas. Tiene reconocida una discapacidad física. Pero esta circunstancia no le ha impedido en absoluto a Fran luchar por sus sueños, siempre con el apoyo incondicional de su familia. Ha sido alumno del Colegio Inmaculada Concepción, también del Instituto Antonio Gala y del Colegio Salesiano San Luis Rey. Desde pequeño, una de sus grandes pasiones ha sido el fútbol y comenzó a practicar este deporte, contando con el asesoramiento de la Federación de Fútbol Regional. En el año 2019 nace el Club Deportivo Flamencos Amputados Sur y entre sus integrantes, este palmeño, Fran Castilla. Fran, gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación, consiguió los méritos necesarios para formar parte de la selección española de fútbol de jugadores con discapacidad. Fran logró la victoria de su equipo en la Copa de España en Madrid 2021 y después llegaría el Campeonato Europeo de Cracovia, en Polonia. Lograron quedar sus campeones, dándonos una gran alegría a todos los palmeños y palmeñas que seguimos esos partidos a través de Internet. Todo un hito histórico en esta modalidad deportiva para la selección española y para Fran Castilla, que ya tiene asegurada una plaza en el Mundial de Turquía. Este joven palmeño es un ejemplo de superación y nos está demostrando a todos que con su trabajo, con su ilusión, con su empeño, no hay barreras que puedan impedir cumplir los sueños. Por todo ello,
La Corporación Municipal Palmeña ha decidido y ha acordado en pleno conceder la medalla de la ciudad a Francisco Javier Castilla Sánchez. Le pedimos, por favor, que suba al escenario. Entrega esta medalla a la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera. Enhorabuena, Fran. Bueno, antes que nada me gustaría felicitar a todos los premiados que estamos aquí hoy en día. Y ya comenzando, me gustaría decir que estoy actualmente en uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy haciendo lo que más me gusta, lo que siempre he soñado y he querido. Y por todo el mundo, y eso se lo tengo que agradecer a una cierta serie de personas. En primer lugar y más importante, me gustaría agradecérselo a mi familia y pareja por tener ese apoyo incondicional siempre, por mostrarme todo su apoyo y nunca dudar de mí. Pero en especial me gustaría agradecer unas palabras a mis padres, que han sido las personas más importantes en mi vida. Gracias a ellos soy la persona que soy hoy en día. Gracias por hacerme tener esta forma de ser, por contar siempre con vuestro apoyo y nunca dudar de mí. Muchas gracias, mamá y papá. Por otro lado, quería agradecer al Ayuntamiento de Palma de Río por preocuparse tanto por mí, por prestarme todas las instalaciones del pueblo siempre que las he necesitado y por volcarse y mostrar su apoyo con la intención de realizar un torneo internacional de mi deporte aquí en casa. Desde aquí quiero invitar a todos los patrocinadores que quieran formar parte de este proyecto que contacten con ellos. Por último lugar, me gustaría agradecer al Atlético Palma de Río, el club de mi pueblo, por hacerme ser parte de su gran familia y mostrarme su apoyo, aumentando mi nivel deportivo una barbaridad. Con compañeros que actualmente considero amigos y con un staff técnico que me ha servido un gran apoyo. Por último, quería dejar un mensaje para las personas que me estén escuchando, que sufran de alguna enfermedad, alguna discapacidad. Que no hay nada imposible. Hace unos años me encontraba en mi habitación sin ganas de nada y sabía que eso debería cambiar y que nadie lo iba a hacer por mí, que era yo el único que tenía que luchar por ello. En ese momento me di cuenta y quiero transmitir que eres tú la persona que tiene que luchar por lo que más te gusta y más ama y así, solamente así, lograrás todo lo que te propongas. Para mí, la palabra discapacidad o discapacitado no concuerda nada conmigo. Yo me siento totalmente capacitado para cumplir todo lo que propongo. Y ese es el mensaje que quiero transmitir. Muchas gracias. Mejor manera, desde luego, de comenzar un acto como este que con el mensaje que acaba de darnos Fran. Gracias, Fran. Fran, por tu ejemplo, de verdad, por tu esfuerzo, dedicación, porque además hay muchos chicos y chavales jóvenes que están a lo mejor iniciando alguna actividad y que piensan que cualquier situación, bueno, pues de dificultad puede impedir cumplir los sueños y para nada. Y también agradecer la apuesta que se hace este año en este acto del Día de Andalucía para aquellas personas, bueno, pues que tengan dificultades en la comunicación oral puedan seguir también este acto gracias, bueno, pues como ven, a una persona perfectamente preparada. ¿Cómo te llamas? Inma, que nos va a ayudar también, bueno, a que este mensaje y este acto llegue también a las personas que puedan tener esa, pues, esa situación especial. Y vamos a seguir ahora con el siguiente palmeño distinguido que es hijo de Francisco González Domínguez y María José Pérez Tierno. Compartió su infancia y juventud con su hermano Alberto Jesús y con 18 años ya descubre su verdadera vocación, la vida militar. Inicia, por tanto, su andadura para ingresar en el ejército. Los dos primeros años se prepara como opositor en Cádiz para ingresar en 2007 en la Academia General Militar de Zaragoza.
Allí se forma como oficial del Ejército de Tierra y alcanza el rango de alférez, momento en el que se especializa en la rama de ingeniero zapador en Hoyos de Manzanar. En 2012 consigue el despacho de teniente y es destinado a Badajoz. Posteriormente, en 2014, es destinado al 2º Batallón de la Unidad Militar de Emergencia en Morón de la Frontera, donde presta sus servicios hasta el año 2017. Desde esa fecha hasta la actualidad, este palmeño desarrolla su labor en el mando de ingenieros en Salamanca, donde con el grado de capitán dirige una compañía. Entre las actuaciones más recientes de Francisco José González Pérez, destaca, por ejemplo, su responsabilidad al frente del montaje de un hospital de campaña en las zonas anejas al Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid. Todo ello se podrán imaginar para qué, para aliviar la presión de demanda que sufría esta infraestructura sanitaria, como otras tantas, ¿verdad?, en el año 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19. Por su trayectoria y por haber llevado siempre el nombre de Palma del Río con orgullo, la Corporación Municipal Palmeña ha acordado otorgar la medalla de Palma del Río, la medalla de esta ciudad, a Francisco José González Pérez, una distinción que también va a recibir de manos de la alcaldesa. Enhorabuena. Muy buenas y felicidades a todos, andaluces. Yo voy a tirar, no tengo tanta retentiva como nuestro amigo Frank, entonces voy a tirar un poco de papel. En primer lugar, yo quisiera reconocer la gran labor de coordinación y de organización para realizar un tipo de este evento del ilustre Ayuntamiento de Palma del Río. A mi entender, este tipo de evento supone más un reconocimiento para toda la sociedad palmeña, más que para los aquí presentes en particular. Yo la verdad es que quiero que sepan que todas las intervenciones las que he realizado he actuado como me gustaría que se portaran con mi pueblo, como se portaran con los palmeños. Era consciente que, aunque yo no pudiera estar aquí, había compañeros que también vestían el uniforme y se pasaron por aquí para apoyar al pueblo palmeño y a la sociedad, como que es nuestra principal labor. Me quiero acordar de todos los palmeños, en especial de mis amigos, algunos aquí presentes, y de los de mi quinta, los cuales muchos de ellos me superan en mérito y, sin lugar a dudas, serían más merecedores de estar en este escenario que yo mismo. Muchos de ellos están en otras comunidades autónomas, otros tanto en el extranjero, desarrollando labores tan fundamentales en el ámbito de la sanidad o de la ingeniería. Quiero agradecer, en primer lugar, a mi mujer, que tanto apoyo emocional me ha dado en los peores momentos, a mi hermano y mi madre, que tanto han intervenido en mi forma de ser y proceder, y a mi suegro y cuñada, ejemplo de conciliación laboral y familiar, de sacrificio en general. En general, a todos mis familiares, que de una o de otra manera, puede que ni ellos sepan cómo, han hecho crecer como persona y convertirme en lo que soy. Sin duda alguna, los defectos que tengo, que no son pocos, son míos, son propios. Pero las virtudes es un cúmulo de las virtudes de ellos, de las suyas. Por último, y para mí lo más importante, dedicar este premio a mi padre, que monta guardia en los luceros por nuestra familia. Gracias, padre. Y por último, nada más. Que tengan un buen día y felicidades, andaluces, felicidades, palmeños, por vosotros. Este día es de ustedes. Gracias. Otro más que merecido reconocimiento, como todos los que se van a entregar esta mañana en este Teatro Coliseo. Miren, la siguiente homenajeada
Es una mujer que de alguna manera representa a tantas mujeres de su generación que han trabajado en el campo prácticamente desde que tenían uso de razón y que han pisado poco la escuela, porque en su familia había muchas bocas que alimentar. No había tiempo para los estudios y todas las manos eran pocas para arrimar un jornal a casa. Carmen nace en Palma del Río el 1 de agosto de 1960, hija de Antonio y Matilde, trabajadores del campo, quienes con mucho sacrificio sacaron adelante a sus 8 hijos, entre ellos Carmen. Recuerda cómo fue alumna de la señorita Rosarito en el colegio El Parque, pero aquella experiencia duró muy poco, porque tuvo que abandonar las clases con apenas 10 años para recoger aceitunas, algodón, remolacha, naranjas, lo que hiciera falta para aportar un jornal a su casa. Toda una vida dedicada a las labores agrícolas, dedicada al campo. Tras un largo noviazgo, se casa con Antonio Rodríguez, con quien ha compartido también el trabajo en el campo y la construcción de una familia con 3 hijos, Verónica, Antonio Manuel y Laura. Y hoy es muy feliz con sus 3 nietos, Verónica, Alejandro y Martina. Carmen y su marido han luchado mucho, muchísimo, como tantos palmeños y palmeñas de su generación, como tantos andaluces y andaluzas, ¿verdad?, para que sus hijos y sus nietos disfruten de mejores oportunidades hoy por hoy. Y hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía, esta vecina, Carmen Fernández Millán, de la barriada de Rafael Alberti, recibe, porque así lo ha decidido la Corporación Municipal Palmeña, la medalla de Palma del Río. Enhorabuena, Carmen, le pedimos que suba al escenario. Bueno, buenas tardes, o buenos días, como sea. Alcaldesa y miembro de la corporación, mi más sincero agradecimiento, no, me he equivocado. Alcaldesa y miembro de la corporación, compañero galardonado, amigo y amiga, mi más sincero agradecimiento por esta distinción, a la que hoy hago partícipe a todas esas mujeres que salen cada día al campo para poder llevar un coronar a su casa. Muchísimas gracias a todos. Feliz Día de Andalucía. Enhorabuena, Carmen, y a tantas Cármenes, ¿no?, que tenemos en nuestra tierra. Continuamos ahora con un colectivo que le ha puesto música a nuestras vidas, la Coral, la Asociación Cultural Coral Eloy Viro de Palma del Río, que inicia su camino en el mes de enero del 2009 gracias a la iniciativa de un grupo de antiguos componentes del coro del Centro Filarmónico Maestro Eloy Viro. Su objetivo principal es difundir el interés, la promoción de la música a través del canto coral, así como fomentar el estudio y aprendizaje de la música en todas sus facetas. La Coral Eloy Viro desarrolla su labor cultural y musical mediante conciertos en distintos repertorios, sacro religioso, medieval y clásico, cultura popular también cordobesa y música moderna. Destacan sus conciertos temáticos de zarzuela o música de cine, el encuentro anual de corales polifónicas Santa Cecilia o también su participación, por ejemplo, en la Feria Medieval Palmeña, entre otros eventos. Actualmente la coral está presidida por Fernando Moedano y el coro está formado por 35 componentes agrupados en distintas voces, acompañados por el pianista palmeño Francisco Javier Arquelladas y bajo la dirección musical de Concepción Martos. Por su trayectoria musical, llevando siempre con orgullo el nombre de Palma del Río, la Corporación Municipal Palmeña ha acordado conceder la medalla de la ciudad a la Asociación Cultural Coral Eloy Viro. Reconocimiento a su presidente, Fernando Moedano.
Permitirme que tire también un poco de papel, porque los nervios pueden más que esto. Excelentísima alcaldesa, querida Esperanza, Corporación Municipal de Palma del Río, queridos vecinos de Palma y queridos amigos y compañeros de la Asociación Cultural Coral Eloy Viro, que me honro en representar. Desde la consternación y tristeza que nos produce a todos la cruel y desmedida invasión a Ucrania, recibimos este reconocimiento ante todo, recordando los colores de nuestra bandera andaluza, que dicen paz y esperanza. Y los colores amarillo y azul de Palma, que son los mismos de Ucrania y nos hermanan con ella. Recemos porque esta barbarie pase pronto y entonemos con Mercedes Sosa un canto de libertad que entre sus hermosos versos dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y es el canto de ustedes, que es el mismo canto. Cantar aporta, entre otros beneficios, serenidad, esperanza y gratitud. Esa misma gratitud es la que, en nombre de la Asociación Cultural Coral Eloy Viro, quiero mostrar ante vosotros y a vosotros, los que estáis aquí escuchando y aplaudiendo y que seguís nuestras intervenciones. Gracias, pueblo de Palma, porque nos seguís. Este reconocimiento que ahora recibimos también es un poco vuestro, porque a vosotros van dirigidos todos los esfuerzos de la coral en transmitir la cultura del canto y enriquecer la sensibilidad desde la interpretación de nuestro variado repertorio. Nuestra vida es todavía corta. Nacimos en el 2009, pero nos reconocemos como herederos de un gran proyecto ya extinto, cual fue el Centro Filarmónico Maestro Eloy Viro, que engrandeció la cultura palmeña con sus iniciativas musicales y donde nació nuestra ilusión por la música coral. Gracias, como no puede ser de otra forma, a nuestras autoridades locales por este reconocimiento que nos respalda y empuja a continuar esta labor de acercamiento del canto coral, al tiempo que nos anima a profundizar en la recuperación de las tradiciones musicales palmeñas. Gracias sobre todo al Patronato de Cultura, que nos apoya a través de convenios de colaboración, que aunque todo hay que decirlo, quisiéramos que fueran más y más rápidos en su concesión, ayudan al mantenimiento de nuestra coral y colaboran a continuar con nuestros objetivos. Nosotros cantamos realmente por amor al arte, pero el arte cuesta y una ayuda económica en su momento siempre viene muy bien. Animo, por tanto, a todo palmeño o palmeña que ame la música a colaborar con nosotros. Gracias, por fin, a todos y cada uno de los miembros de nuestra coral. Este reconocimiento es de todos vosotros, de los que estáis y de los que ya no están, con un recuerdo muy especial a los socios que ya están cantando en coros celestiales. Este reconocimiento es para los que cantáis y para los socios que no cantan, pero que están ahí detrás, siempre apoyando y colaborando. Gracias a los equipos directivos que han pasado y a mi actual equipo por su entrega desinteresada y el considerable esfuerzo por crecer en la música. Gracias a los directores y directoras que han pasado y a nuestra directora actual y nuestro fiel socio y pianista por enseñarnos tanto y ayudarnos a seguir, a ahondar en las tradiciones, a cantar, a luchar contra cualquier adversidad, poniendo siempre por delante nuestro amor a la música y conseguir que nuestras voces no callen. Porque, y termino, de la misma forma que también cantaba Mercedes Sosa, si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Gracias. Enhorabuena a la coral Eloy Viro.